Manchester presentando mi primer película, que se llama El Asaltante, en el marco del Festival Viva. Y creo que todo esto tiene que ver con que El Asaltante participó de Cine en Construcción hace ya 4 años. En realidad la historia de la ejecución de un plan. Seguimos todo el tiempo y casi en tiempo real a un hombre que está ejecutando un plan que evidentemente tiene planeado o viene pergeñando hace bastante tiempo. Y la película a lo que se dedica exclusivamente es a seguir a este hombre durante la ejecución de ese plan. No sabemos nada de antes ni sabemos nada de después, sino solo y estrictamente eso. Y a partir de las pistas y de los indicios que se dan durante la ejecución del plan, cada uno tiene que más o menos imaginarse por qué hace eso, a dónde va, qué pretende. Casualmente, la fiesta de la inauguración de Piva y es nuevamente una de estas oportunidades donde la gente por primera vez entra en contacto con este festival tan grandioso, un festival que ha tenido mucho éxito en los más de 13 años, lleva con éxito en esta esquina de Manchester y la gente ya conoce sobre el festival, la gente viene al festival, la gente viene y disfruta de la fiesta y disfruta de la música, de compartir con los amigos. Tal vez a gente que tú no ves en todo el año, pues los encuentras aquí en el Festival del Viva. Y es una de esas buenas oportunidades que no es solo para los cinéfilos, sino que es para toda la gente que está interesado en lo que está pasando en el mundo hispánico, de venir y pues verlo.